Cap 9. El despertar de la flor de la destrucción y el ojo de la creación. XXX sonido de estática. Dos rayos de pura energía chocaron entre ellos, los vientos se volvieron furiosos causando tornados y tormentas eléctricas, dos personas chocaron entre ellos, uno tenía todo el cuerpo cubierto en una energía de color esmeralda, mientras que la otra persona era cubierta por una aura de color roja como la sangre. La cámara se enfocó en la persona que estaba cubierta en la energía esmeralda, más específicamente en sus ojos tenía una pupila verde rodeada por un iris en forma de flor verde esmeralda y blanco. Esos hermosos y poderosos brillaron con intensidad y solo se pudieron escuchar unas palabras Shinra Tensei. XXX, en estos momentos Naruto no sabía qué decir o hacer, nunca esperó este giro de eventos, esto no estaba en sus planes, si pensaba que la chica era una hermosa mujer, pero joder, literalmente estaba creando un puto harem sin que él lo quisiera. Bueno, esto fue algo inesperado, fue lo que dijo, rompiendo el tenso silencio en la habitación, eso es lo único que tienes que decir, exclamaron las quintillizas y Noelle por el giro de eventos, bueno, aunque no tengo mucho tiempo, siendo un demonio eso no significa que sea ciego al mundo sobrenatural, ya dos de mis amigas había aceptado en compartirme aunque yo nunca acepte, pero, ya me acostumbré, dijo Naruto. Espera, que dijeron las chicas con sorpresa, bueno, digamos que sin que yo quisiera atraje la atención de una gatita y también conocí a una demonia, y bueno, de conocidos a amigos, de amigos a mejores amigos y de mejores amigos a novios, dijo Naruto. Las seis chicas solo se quedaron calladas por la revelación que su enamoramiento tenía a dos novias y ahora estaba comprometido con su reina, bueno, dejando la sorpresa de ellas seis, dime que es tu decisión, acepta ser mi esposo, dijo Sona con un sonrojo en su rostro. ¿Qué son los beneficios en casarme con Sona? Puedo pedir una prueba de ascenso para demostrar que soy digno para casarme con ella y eso me ayudará en convertirme en un demonio de clase alta, eso también te ayudará en conseguir tu propio par de evil pieces y que puedas salir de la nobleza de Ría sin ningún riesgo que te consideren un renegado, dijo la voz de Brunil. Cierto, muy cierto, también puedo tener mi propio territorio en el inframundo, muchos beneficios y nada de negativos, pensó Naruto, mientras que más planes se empezaron a crear en base a su plan original. Sabes que Akin no me va a matar por esto, pero acepto, dijo Naruto, dando una media sonrisa, sacando un sonrojo en todas las chicas. Bueno, somos demonios y si llegas al estatus de clase alta, podrás tener tu propio harem, dijo Sona, sorprendiendo y esperanzando a las seis chicas, esperando unirse al harem, aunque no iban a tener a Naruto solo para ellas, todavía iba a ser de ellas. Bueno, ¿qué tal si hacemos nuestro compromiso oficial?, le dijo Sona a Naruto. Bueno, está bien, pero Naruto no pudo decir nada más porque Sona ya había capturado sus labios con una pasión y amor enorme, algo que fue confuso. ¿Acaso ella sentía algo por él? Tal vez no estaba seguro, pero estaba seguro de una cosa, los labios de Sona sabían también, así que aumentando la intensidad del beso, Naruto traspasó los labios de Sona con su lengua mientras que llegaba hasta sus dientes. Sona, entendiendo lo que Naruto quería hacer, ella solo dejó que Naruto entrara en su boca mientras que intensificó el beso, vainilla y fresas, a eso es lo que la boca de Sona sabía. Separándose del beso, lo único que unía a los dos eran un hilo de saliva que fue rota cuando Sona cayó en su asiento con un gran sonrojo en sus ojos, pero en sus ojos se podían ver unos corazones rosados. Ese es mi primer beso y fue intenso, muy intenso, dijo Sona mientras que se hundía en su asiento con su sonrojo aumentando aún más. Celos y muchos celos es lo que las quintillizas y Noelle sentían en estos momentos, no estaban tristes porque sabían que ellas también podían estar con Naruto, pero estaban celosas por la razón que Naruto aceptó el compromiso tan fácilmente y como le dio un tremendo beso a su reina.
Fufu-sama no le importaría si me le uniera, ¿verdad?, dijo Tsubaki, dando una sonrisa mientras que rodeaba a Naruto desde detrás con sus brazos. ¿Acaso mi opinión no importa en esto?, dijo Naruto, mientras que podía sentir la respiración y olor de cereza que Tsubaki liberaba. No dijeron Sona y Tsubaki al mismo tiempo, si Nia no tienes una opinión porque al parecer las chicas solo caen a tus pies, Nia, dijo una voz desconocida para todos excepto por uno. Kuroka, ¿qué estás haciendo en la escuela?, le preguntó Naruto a la ahora conocida como Kuroka. La atención de todos se dirigió hacia la ventana, pudiendo ver a una gata de color negro con unos ojos ámbar con la pupila rasgada como un gato con dos colas. La gata dio un salto hacia las piernas de Naruto, que solo empezó a acariciar detrás de la oreja de la gata. Nia, eso se siente muy bien, Naru, Nia, no te detengas por favor, dijo la gata, mientras que empezó a brillar dejando ver a Kuroka, que estaba ronroneando por las caricias de Naruto. ¿Cómo es que no la pudimos sentir siendo una yokai de alto nivel?, dijo Sona sorprendida igual que su nobleza. Naru, Nia es un maestro en los sellos, y él me colocó uno que borra mi firma de energía de todos, Nia, dijo Kuroka. ¿Sello quieres decir runas?, preguntó Noelle con confusión. No, Nia, runas se hacen con magia, mientras que los sellos se hacen con el chakra, dijo Kuroka sorprendiendo a todas las chicas. ¿Qué es más fuerte, las runas o los sellos?, preguntó Sona con intriga. Ella con orgullo podía decir que era muy buena en las runas, y descubrir que había algo similar a las runas la fascina. Las runas son las más débiles porque son más fáciles de aprender que los sellos, y también hay muchas variantes, como que las runas son formadas con su magia, mientras que con los sellos necesitas tinta y papel. Solo cuando llegas a un nivel maestro podrás hacer los kanjis en chakra sin el uso de tinta y papel. También otro variante es que el único límite de los sellos es la imaginación, mientras que con las runas tienes que tener un buen control mágico y una buena cantidad de ella. Otra variante es que si quieres que los sellos sean más poderosos y potentes puedes usar tu propia sangre para hacer los kanjis en su piel, dijo Naruto. Me gustaría ver este sellado en función en un futuro, dijo Sona, mientras que sus lentes brillaron de un color blanco. Sí, pero bueno, Narugun, tú no tienes palabra en el asunto, así que como una de las primeras novias las aceptó a las dos para que se puedan unir al harem, o como Naruto le llama a la familia de Narunia. Y también esto va para ustedes cinco, cuando estén listas se pueden unir a la familia en crecimiento, dijo Kuroka con una sonrisa. Oye, a ellas no las metas en esto, ellas no sienten nada por mí, dijo Naruto confundido. Vamos, Narunia, hasta tú puedes oler la lujuria que las cinco tratan de reprimir, dijo Kuroka con una gota de sudor bajando por su frente. Lujuria, no seas tonta, Kuroka-chan, ellas no sienten nada por mí, dijo Naruto con una gota de sudor bajando por su frente. Claro que podía oler la lujuria deprimida de las quintillizas, joder, podía oler la lujuria de todas las chicas en la habitación. No se había unido con todos los junis que se habían creado de las frutas de chakra para que no desarrollara una habilidad sensorial primordial en estos momentos. Si él quisiera y no tuviera miles de sello en su cuerpo, pudiera sentir todas las emociones de la mitad del mundo entero. Como el vaca, dijo, nosotras no sentimos nada por él, solo estás imaginando cosas, dijo Nino con una mirada enojada, tratando de ignorar el sonrojo en sus mejillas. SH, si lo que dijo Nino, habló la peli castaña de las quintillizas con nerviosismo. Ok, lo que ustedes digan, dijo Kuroka, mientras que discretamente les pasaba su contacto y el de Naruto a Nino, que solo lo tomó con confusión por la acción de la gata. Kuroka sabía que Naruto solo se estaba haciendo el que no sabía de nada. De primero no estaba de acuerdo en que Naruto tuviera más de dos mujeres esas, siendo ella y Akeno, pero con el buen sexo que habían tenido en la noche y unas palabras de su hermana la habían convencido en dejar que Naruto tuviera más de dos mujeres. Bueno, eso es todo de lo que querías hablar, le preguntó Naruto a su ahora prometida. Si por el momento solo será eso, pero te contactaré en unos días para que vayamos al inframundo para conocer a mis padre y hermana, dijo Sona. Levantándose del asiento, Naruto estaba listo para irse, pero de la nada fue tomado del brazo y jalado, sorprendiéndolo. Pero lo sorprendió aún más que la persona quien lo jaló fue Tsubaki, conectándole un beso con gran vigor y lujuria, algo que lo sorprendió. Pensaba que la chica solo estaba jugando, pero esto lo sorprendió. Si recuerda que había ayudado a la chica con unos matones que querían abusar de ella, y también había tenido algunas pláticas en ocasiones como en la librería y en camino a sus clases. Con Sona ella le había ofrecido en unirse al consejo estudiantil, y también habían charlado algunas veces al final del día cuando se dirigían hacia casa, porque ella vivía en un apartamento que estaba cerca de su casa. También se había encontrado cuando cada uno salía con Tsubaki cuando no había clases, y tenía que admitir que el uniforme de la escuela no les hacía justicia al cuerpo de las dos hermosas chicas.
Saliendo de sus recuerdos, el chico pelinegro solo pudo corresponder el beso con aún más vigor y lujuria, mientras que sus manos bajaron por la cintura hasta el trasero de Tsubaki, apretándolo y metiendo sus manos por debajo de la falda, amasando sus trasero firme, sacando unos gemidos de la chica que fueron mortificados por el beso entre los dos. Separándose del beso, Naruto tenía una mirada de estúpido por lo que había pasado con la chica de ojos heterocromáticos. Jeje, el jefe va a estar sorprendido por todos los acontecimientos, dijo el clon de Naruto con una sonrisa nerviosa mientras que se rascaba la nuca. Si el jefe espera que, como que el jefe preguntó Sona con curiosidad, igual que todas excepto Kuroka, o si yo solo soy un clon, el verdadero está en Francia, dijo el clon como si nada. ¿Qué? Exclamaron todas, incluyendo a Kuroka, que no sabía esto. Un escalofrío pasó por la espalda del clon, volteando a ver a Kuroka, que tenía una aura oscura rodeándola. Da, Rukun, ¿por qué no los contantes que estás en otro país?, dijo Kuroka en una voz tétrica. Bueno, una chica me dijo que necesitaba el clon. No pudo decir nada más porque la aura tétrica de Kuroka aumentó. No tuve que haber dicho eso, ¿verdad?, se dijo Naruto para él mismo. En el consejo estudiantil solo se pudo escuchar un pof, que fue el clon explotando por un puñetazo de Kuroka, que solo tenía una sonrisa tétrica. Con Naruto en Francia. En estos momentos Naruto y Ersa estaban en una cafetería donde Naruto tenía una taza de chocolate con un pastel de chocolate, mientras que Ersa tenía un café con varios pastel de fresa con una gran sonrisa. Jeje, al parecer si te gusta el pastel de fresa, dijo Naruto con una gota de sudor bajando por su frente. Sí, sí, el pastel de fresa es muy bueno, dijo Ersa con la boca llena de pastel. Jeje, no puedo decir nada porque si tuviera ramen enfrente de mí, estuviera comiendo de la misma manera, pensó Naruto en su mente. Pero de la nada la piel de Naruto se volvió tan pálida como la nieve por haber recibido los recuerdos de su clon. ¿Cómo es eso posible? Ese era un clon de sangre, pensó Naruto. Joder, atraigo a las chicas sin intentarlo, estoy construyendo un harem sin intentarlo, pensó Naruto. No le importaba tener un harem, joder, a cual hombre no le gustaría tener un harem de hermosas chicas. En realidad le alegraba tener un harem, no era porque podía follar con sus chicas todos los días, en realidad él siempre quiso tener una gran familia con muchos hijos y bisnietos. Si es un poco cursi porque joder, él era el emperador de todo un universo, podría tener cualquier mujer porque él era el más fuerte y con más autoridad, pero nunca obligó a cualquier mujer porque en ese tiempo su corazón estaba tomando por dos chicas humanas. Naruto-kun, ¿estás bien?, escuchó una voz angelical. Mirando a la dueña de la voz, era Ersa, que lo miraba con algo de preocupación. Hermosa, susurró Naruto con un polvo rosado en sus mejillas. Las palabras de Naruto hizo que un sonrojo masivo apareciera en las mejillas de Ersa por las palabras de Naruto. No, no digas eso, dijo Ersa mientras que trataba de esconder su rostro detrás del pedazo de pastel. Lo siento, no quise decir, dijo Naruto agitando sus manos enfrente de él mientras que su sonrojo aumentó. Entonces estás diciendo que no soy linda, dijo Ersa con una aura de depresión a su alrededor. No quise decir eso, claro que eres hermosa, dijo Naruto. Bueno, está bien, dijo Ersa. Bueno, cambiando de tema, después que terminemos de comer iremos al bosque, familia, preguntó Naruto. Si solo estamos esperando por una amiga de madre que está ansiosa en ver a madre libre, dijo Ersa. Ok, no tengo ningún problema con eso, dijo Naruto tranquilamente mientras que siguió comiendo su pastel de chocolate. Después de haber terminado de comer fueron a un festival porque este específico día era un día especial para los franceses. Si fuéramos sinceros con nosotros, se parecía más a una cita y Naruto se había enterado de esto. No dijo nada porque no lo podía negar. Ersa era una hermosa mujer con un hermoso cabello rojo. Saltó de tiempo unas horas después. En estos momentos podemos ver a Naruto y Ersa enfrente de la entrada para el bosque familiar. HM, ¿por qué está costando tanto?, dijo Naruto con una nube depresiva flotando arriba de su cabeza. No seas tan impaciente, ella ya va a llegar, dijo Ersa. Ok, lo que tú digas, dijo Naruto. Sabes, han pasado muchos años desde que me divertí tanto, dijo Ersa dándole una sonrisa a Naruto. Bueno, podemos decir que fue una cita, dijo Naruto. Una cita, dijo Ersa sorprendida y con un sonrojo en su rostro. Bueno, si hicimos todas las cosas que las parejas hacen en una cita, lo único que falta para hacerlo una cita oficial es el beso, dijo Naruto. Beso, exclamó Ersa ahora con su rostro completamente rojo. Si un beso, ¿acaso me quieres dar un beso para hacer la cita oficial, Ersa-chan?, dijo Naruto en un tono sugestivo. Claro que no, ¿en qué estás pensando? Yo darte un beso, dijo Ersa mostrando su lado dragoníaco en el orgullo. A eso me rompe el corazón todo el día, fue tan perfecto para el beso, dijo Naruto mientras que se tocaba el corazón con falso dolor.
Antes que siguieran hablando sobre su cita no oficial, un círculo mágico de un color morado con un símbolo del clan Bael por lo que Naruto pudo reconocer apareció y del círculo mágico aparecieron dos mujeres. La primera era una hermosa mujer con un pelo castaño corto hasta un poco debajo de sus hombros con unos ojos violetas y un cuerpo en forma de reloj de arena con unos pechos copa K y un trasero regordete en forma de corazón. Apariencia de la mujer. La otra era una mujer de cabello plateado hasta la espalda que presenta una trenza larga a cada lado con pequeños lazos azules en los extremos, mientras que el resto está suelto y termina en trenzas gemelas y unos ojos rojos brillantes. Teniendo un vestido de maid que solo hacía resaltar su figura en forma de reloj de arena con unos pecho de copa H con un trasero regordete en forma de corazón. Apariencia de la mujer. Por lo que Naruto sería la MILF de pelo castaño con grandes tetas era Benelana Bael antes Gremory madre de Rias y ex esposa de Seuticus Gremory el líder del clan Gremory, la otra era Grayfia Lucifuge la arena de Benelana y la reina más fuerte y por último la maid personal de Benelana. Se preguntará cómo es que Naruto sabía esta información, bueno digamos que Rias no sabía cómo esconder cosas personales y fácilmente pudo encontrar el diario de Rias, le había intrigado cómo Rias había mencionado a una chica que tenía el mismo nombre que su hermana muerta. Benelana-san es un gusto volverla a ver dijo Ersa dando una reverencia, si es un gusto volverla a ver nuevamente Ersa-san dijo Benelana, mientras que ella también daba una reverencia, es un gusto verla nuevamente Ersa-sama dijo Grayfia dando una reverencia hacia la chica. Digo lo mismo Grayfia-san dijo Ersa mientras que volvió a dar otra reverencia dirigida hacia la mujer de pelo plateado, al parecer trajiste a tu amigo o tal vez novio fufufut hijo Benelana dando unas risitas sonrojando a la pelirroja. Él no es mi novio, él es el que podrá liberar a madre, dijo Ersa nerviosa por las sugerencias de la amiga de su madre. Un gusto conocerlas, mi nombre es Uzumaki Namikaze Otsutsuki Naruto, dijo el pelinegro dando una reverencia. Uzumaki Namikaze, ¿acaso eres relacionada a Itomi? Uzumaki Namikaze, preguntó la mujer de pelo castaño con algo de curiosidad. Si ella era mi hermana mayor, respondió Naruto, ya veo, eso es bueno de saber, dijo la mujer. Si no es una molestia, ¿cómo es que conoce a mi hermana? Le preguntó Naruto a la mujer Oji Violeta. Bueno, Itomi-chan es una de mis caballeros como tú. Eres uno de los sirvientes de mi hija, dijo la mujer. Sus ojos se abrieron en sorpresa por la revelación. Su hermana estaba con vida, su querida hermana no había muerto. Felicidad e ira, eso es lo que sentía. Felicidad porque su hermana está viva y ira porque nunca lo contactó. Sus ojos empezaron a brillar de un color rojo, carmesí en su ojo derecho tenía 3 tomoe y en su izquierdo 2, pero al que solo tenía 2 le empezó a aparecer uno más, dando un suspiro en estos momentos, había otras cosas más importantes que la ira que le tenía a su hermana por no haberle dicho que estaba con vida. Es bueno saber que Itomine está con vida, si no le molesta me gustaría volver a verla, dijo Naruto con una sonrisa en su rostro, claro cuando terminemos de liberar a Irene-chan podemos ir al inframundo para que ustedes dos se puedan reunir, dijo Benelana. Bueno, si pueden dirigir el camino yo la seguiré, dijo Naruto mientras que extendió su mano hacia el camino mientras que daba una reverencia, claro por favor síganos por aquí, dijo Benelana mientras que empezó a caminar y Ersa y Grayfia estaba un poco detrás de la MILF peli castaña. Naruto no pudo evitar ver cómo el gran y jugoso trasero de las tres mujeres se movían eróticamente, especialmente el de Ersa, que era como si lo estuviera sacudiendo a propósito, sacudiendo su cabeza. Naruto solo empezó a seguir a las tres mujeres, creo que Akenoime me está influenciando mucho. XXX, ya era de noche y el grupo de 4 había caminado por varias horas, Naruto había mandado otro clon hacia Kyo para que no se mirara sospechoso que desapareció de la nada y ahora el clon había hecho un clon de sombra que se disipó mandando todos los recuerdos, era otra forma efectiva de usar los clones de sombra. Había acabado la partida de quemados y como él esperaba el grupo de Sona había ganado de una forma aplastante. Sona tenía el doble de personas y por lo que pudo ver las 5 hermanas eran muy fuertes, siendo expertas en uno de los 5 elementos que eran fuego, viento, rayo, hielo y tierra, mientras que Noelle era una experta en el elemento agua y Orihime tenía la fuerza bestial que hizo temible a Tsunade. Al final solo había quedado él contra la mitad de todo el consejo estudiantil y bueno las pudo sacar a casi todas excepto por 3 chicas que fueron Sona, Tsubaki y Momo, que al final lo pudieron derrotar convirtiéndose en las ganadoras y pudiendo ir al bosque familiar. Después de eso el pobre clon sufrió una tortura de sus amadas, por suerte o mala suerte para el clon este no se había desvanecido así que en estos momentos estaba siendo usado como un oso de peluche. ¡Wow!
Una gran energía dragoníaca se puede sentir de esta cueva, dijo Naruto, mientras que miraba la cueva con atención empezando a acercarse. No se puede entrar en ellas porque está cubierta por una runa mágica muy poderosa, dijo Ersa. Estirando su mano hacia una gran barrera que había aparecido rodeando la cueva, cuando su mano tocó la barrera, la tuvo que retirar rápidamente porque fue electrocutada solo dejando una mano humeante. Como pueden ver, ataques físicos no funcionan y esta barrera puede borrar ataques mágicos, dijo Benelana mirando la barrera. No funcionan ataques mágicos tampoco ataques físicos, ya veo porque Ersa me pidió que viniera, dijo Naruto con una media sonrisa. Entonces puedes romper el sello, hemos intentado todo pero nada ha funcionado, preguntó Benelana mirando a Naruto. Sí puedo, pero primero quiero intentar algunas cosas. ¿Puedo?, le preguntó Naruto a las mujeres. Si ayudará a romper el sello puedo, intenta todo lo que quieras, dijo Ersa. Empecemos, dijo Naruto. En la mano de Naruto se empezó a crear una esfera circular de color azul. Dijeron que ataques mágicos no funcionan, pero nunca dijeron que los ataques de chakra pudieran funcionar, exclamó Naruto. Chōdama Rasengan. La esfera en el último segundo aumentó de tamaño y cuando conectó contra la barrera solo se pudo ver una gran explosión que emanó grandes ventiscas de viento, sorprendió a las mujeres por la potencia del ataque. De una gran ventisca de viento la nube de polvo fue disipada, pudiendo ver a Naruto en un gran cráter, mientras que la barrera tenía un gran agujero que se empezó a rellenar rápidamente. Los ataques de chakra si funcionan, si un Rasengan puede hacer tanto daño, un Rasen Shuriken lo dejara casi destruida y una Bijudama la destruiría por completo, pensó Naruto. Las tres mujeres estaban sorprendidas por lo que el chico había hecho. Ellas apenas había podido hacer un agujero del tamaño de una pelota de golf y él con un solo ataque creó un agujero del tamaño de tres personas. Un buen primer intento, empecemos con el segundo, dijo Naruto. Ya probé que el chakra sí funciona, pero ¿qué tal la antimagia?, pensó Naruto, usando los mismos conceptos que con su chakra. Una esfera de magia se empezó a crear, esta esfera era de un color negro rojizo. Esfera extintora. Las mujeres se sorprendieron, pudieron reconocer ese tipo de magia, pero como Naruto la usaba era de una manera muy distinta que otras personas que lo habían usado en el pasado. No ocurrió una explosión, no pasó nada cuando el ataque de antimagia conectó contra la barrera, esta solo empezó a desaparecer en partículas de color negra rojizas. La barrera ya se destruyó, dijo Naruto con tristeza por no haber intentado sus Gododamas o su ki. Destruyó la barrera, dijo Grifia con sorpresa, ni el mismo Sirsex la pudo destruir con su poder de la destrucción, y aquí un joven de 17, 18 años había destruido la barrera como sin nada. Antes que alguno de los tres pudieran decir algo, pudieron escuchar como si gente estuviera cerca de aquí, dirigiendo su mirada hacia unos arbustos. Naruto se sorprendió, la razón bueno, el grupo Citri estaban mirándolo con sorpresa por mirarlo en este lugar. Naruto-san-kun-sama, el-sama por parte de Tsubakio. Hola chicas, ¿cómo están? El clima está muy bueno, ¿verdad?, dijo Naruto, dando una sonrisa tímida y rascando su nuca. Sona-sama, ¿qué está haciendo aquí y cómo conoce al joven Naruto?, le preguntó Grifia a Sona, que se sorprendió por ver a la arena más fuerte. Grifia-sama, es un gusto volver a verla, y para su pregunta estoy aquí para los familiares de mis nuevas piezas, y para su otra pregunta conozco a Naruto-san, porque él va a mi escuela y es mi nuevo prometido, dijo Sona con seriedad de primero y al final con un sonrojo en su rostro. Un rugido atronador se pudo escuchar por todo el bosque alertando a todos, círculos mágicos aparecieron en las manos de todos excepto por Naruto, que miraba la cueva con seriedad. Choque. En la mano de Naruto había aparecido un Rasengan de tamaño normal que en estos momentos estaba chocando con una esfera de magia. Y la dueña de la esfera de magia era una hermosa mujer de pelo escarlata, ojos marrones y un cuerpo voluptuoso y delgado. También tenía grandes senos de una copa U, además de unas caderas curvilíneas y un estómago algo tonificado con un trasero regordete en forma de corazón. La mujer vestía una versión atrevida del típico atuendo de bruja, su blusa negra tiene una abertura en forma de diamante, dejando al descubierto una parte de sus senos y un patrón en forma de corazón alrededor de los bordes que se extiende hasta el ombligo de su estómago, donde se encuentra con una gran cicatriz angular. Está cubierto por una capa de color oscuro con un interior de color claro y dos adornos dorados en forma de medallón, y se mantiene unido por una cadena dorada.
Sin dejarlo al descubierto, su cuello también está decorado con otros pequeños accesorios a base de tela, incluido un lazo ancho. También usa botas negras hasta los muslos con tacones que tienen un borde de color blanco cerca de la parte superior y guantes del mismo color y diseño, solo que tienen extensiones en forma de garra. Su sombrero de bruja negro es mucho más grande que su cabeza y posee diseños de rastas con vendas blancas cerca de sus extremos. También tiene un forro de piel cerca de sus bordes. Apariencia de la mujer. Madre, exclamó Ersa con felicidad al ver a su madre nuevamente. La mirada de la mujer se dirigió hacia Ersa. Esta se sorprendió al ver unos ojos sin pupila, sin nada, solo completamente de un color rojo, algo que la sorprendió. Irene-chan, estoy feliz de volver a verte, han pasado muchos años, tenemos mucho tiempo para ponerlos al día, dijo Benelana con una sonrisa al ver a su amiga. Oigan, creo que no sería una buena idea, dijo Naruto, mientras que seguía forcejeando en el choque de combate. Los dos combatientes desaparecieron en borrones de velocidad. Ersa solo pudo abrir los ojos en sorpresa y shock al ver una mano en forma de garra a centímetros listo para devanar su cabeza, puño eléctrico. Antes que la cabeza de Ersa fuera despojada de su cuerpo, un puño cargado de electricidad se estrelló contra el rostro de Irene, que salió dispara estrellándose con varios árboles. Joder, esta mujer es fuerte, dijo Naruto, mientras que un poco de sangre salía de su frente. Sus ojos estaban brillantes de un color morado con rayos viajeando por ellos, ra-a-a. Otro rugido atronador se escuchó, de una gran onda de poder la cortina de polvo se disipó dejando ver las manos de la mujer, se había convertido en garras por completo y unas alas gigantes de color rojas salían de su espalda. Una gran presión mágica cubrió toda el área, las chicas del grupo Citri estaban arrodilladas por la gran presión mágica, Grayfia, Benelana y Ersa estaban temblando por la presión mágica. Con el Sharingan de tres aspas Naruto apenas pudo esquivar un corte de las garras de la mujer pelirroja, elementos tierra. Patada sin retroceso. Conectando una potente patada cubierta de rocas en el rostro de Irene, esta lo bloqueó colocando sus brazos enfrente de ella, pero no pudo evitar que saliera arrastrada por la potencia de la patada. Joder, hace tiempo que no me han llevado a estos niveles, dijo Naruto, colocando chakra en su dedo de en medio, dirigiéndoselo a detrás de su cabeza. Este insertó su dedo en un punto de presión de su cerebro, Nabon Edler Yu. Geabon Chin barra Nabon Edler Yu. Eliminación del limitador. Sus ojos se abrieron ampliamente y sus pupilas se habían rasgado y contraído. Esta técnica le permitía al usuario romper el limitador que están puestos en el cuerpo. Esta era su primera vez usando esta técnica, así que tal vez tendrá un efecto secundario no tan bueno. Empecemos con el baile, dijo Naruto, mientras que una enorme sonrisa empezó a aparecer en su rostro, chocando sus manos en sus piernas. Dos bocanadas de humo aparecieron y del humo salieron varios shuriken que los tomó rápidamente y los lanzó contra la dragona, que solo los esquivó y se lanzó contra él. Usando los alambres de chakra que estaban en los shuriken, este jaló sus brazos hacia él nuevamente mientras que empezó a canalizar su chakra de viento por el alambre, provocando que por todos los shuriken fueron cubiertos por una capa de viento y apareciendo muchas aspas. Los shuriken se insertaron en la espalda de la mujer, provocando que de un rugido de dolor, es mi turno de jugar, dijo Naruto, mientras que se lanzaba contra la dragona, deslizándose por las piernas y saltando hacia el cielo después de deslizarse por debajo de las piernas. Jalando el hilo hacia atrás, la dragona fue levantada hacia el aire hacia Naruto, usando los alambres como un impulso. Su pierna fue cubierta por chakra, estrellando su pie contra el rostro de la mujer. Esa salió disparada estrellándose contra el suelo, mientras que Naruto colocaba aún más fuerza en su patada. En el suelo un cráter aún más grande se empezó a crear. Al final del ataque una gran onda de aire destruyó una gran cantidad del bosque, una figura salió disparada del cráter. Joder, esta mierda duele, dijo Naruto, estando estrellado en una montaña que tenía un gran cráter. Noelle solo pudo tapar su boca mientras que lágrimas salían de sus ojos, Naru-kun. El grito desgarrador de la chica pelo plateado fue porque en el cuerpo de Naruto había varios agujeros y donde tenía que tener un ojo solo tenía un agujero. Las quintillizas tenían los ojos abiertos en terror al ver a su amigo barra interés amoroso de esta manera, una manera tan lastimada. El único ojo de Naruto se empezó a abrir lentamente dejando ver su Sharingan de tres tomoe con la pupila rasgada verticalmente. Una casi invisible capa de chakra de un color rojo carmesí cubrió el cuerpo de Naruto, empezando a regenerar su piel, carne y huesos de una manera rápida pero no instantánea. Noelle estaba a punto de ir a la ayuda de su Naruto-kun, pero la mano de este la detuvo. Quédate ahí, esta batalla es entre la dragona y yo, dijo Naruto.
empezando a salir del cráter lentamente. Una gran aura de chakra empezó a salir de su cuerpo. Este chakra era de un color plateado brillante. Sus heridas se empezaron a regenerar aún más rápido, para que en solo 2 segundos todas las heridas habían desaparecido. Hasta su ojo se había regenerado, dejando ver su otro Sharingan de 3 tomoe con la pupila rasgada verticalmente. «Juguemos en la dragona», exclamó Naruto con una gran sonrisa en su rostro. Naruto solo había desaparecido en un borrón, chocando su puño contra el de la mujer dragón. Esta vez Naruto fue el que ganó el forcejeo, mandando volar a la mujer hacia unos árboles. Pero antes que se estrellara contra los árboles, Naruto apareció en la espalda de la mujer, dando una patada hacia arriba, mandando a la dragona hacia el cielo. Apareciendo arriba de la dragona nuevamente, Naruto canalizó mucho chakra en su puño, conectándolo en el rostro de la mujer, mandándola a estrellarse contra el suelo, creando un cráter gigantesco, provocando que los espectadores tuvieran que tomar vuelo por el nivel de destrucción. Que no, supuestamente él era una pieza nula, una pieza inútil, pensó Sona en su mente. Bueno, aún mejor para mí, ya me atraía desde el primer día que lo mire, pero ahora es como si algo en mi interior me dice que me tire a él para que me haga suya, pensó Sona, sintiendo como sus bragas se empapaban por la excitación que sentía en estos momentos. Lo mismo pasaba con todas las chicas de la nobleza City. Estando atraídas por el poder de Naruto, sus mentes les decía que se entregaran a este hombre. Ersa en estos momentos estaba cachonda por ver y sentir el poder de Naruto, un poder tan embriagante. Oh, si ya encontré a mi macho, el hombre que me haga suya, pensó Ersa con un gran sonrojo en todo su rostro. Joder, por fin un poco de ventaja, dijo Naruto estando cansado de ser azotado. Moviendo su rostro un poco, Naruto esquivó una bola de fuego que pasó a su lado. Al parecer no, dijo Naruto teniendo una sonrisa que partía su rostro. A su alrededor empezaron a aparecer muchas esferas de rayos. Este era su control de chakra a su máximo esplendor, o mejor conocido como Ninsu, la verdadera forma del chakra, otorgándole la capacidad de usar técnicas sin necesitar sellos de manos. De una batalla cuerpo a cuerpo se convirtió en una batalla de magia contra chakra. Bolas de fuego chocaron contra esferas de rayos, mientras que los dos volaban y esquivaban los ataques del otro. Una gran esfera se empezó a crear en el hocico de la dragona, que solo lanzó la esfera con toda potencia contra Naruto. De un círculo mágico, Naruto sacó una espada con una gran hoja que empezó a brillar en una aura negra rojiza. Naruto se colocó en una pose como para batear una pelota de béisbol. Te lo regreso, exclamó Naruto golpeando la gran esfera de fuego con la hoja de su espada, y para el shock de las espectadoras, la esfera se regresó hacia la mujer dragón, tomándola desprevenida, provocando que el ataque a toda potencia se estrellara con la mujer, que solo pudo dar un rugido de dolor. El arte de la antimagia, dijo Naruto con una sonrisa en su rostro. Brunhilde le había explicado algunas maneras en cómo usar su antimagia, y esta era una de ellas, canalizando su antimagia en una espada para conseguir diferentes efectos, como con una espada que tenía una hoja grande que le permite devolver los ataques mágicos del oponente. No había descubierto que otros efectos tenía, por la simple razón que no había usado otra espada con su antimagia. Haciendo desaparecer la espada en un círculo mágico, una gran garra de un dragón salió disparada del humo que había aparecido después del ataque. En la mano de Naruto apareció un Rasengan que conectó contra la gran garra de dragón. Del humo salió una cabeza de dragón de un color rojo con unos ojos en blanco. Creo que ahora sí está enojada, dijo Naruto con una sonrisa nerviosa. El poder de esta mujer se había disparado a niveles absurdos. Joder, hubiera querido aprender el Kaioken, pero si lo uso en estos momentos mi cuerpo explotará solo activándolo, así que solo me queda eso, pensó Naruto. Eliminación del imitador más 8 y segunda puerta, la puerta del descanso barra Kimon. Del cuerpo de Naruto salió un chakra de color verde, salió de su cuerpo, mientras que sus bobinas eran sobrecargadas con chakra. Sus ojos brillaron aún más intensamente en el Sharingan de 3 aspas. En estos momentos él estaba usando el 100% de su poder crudo. Con este poder podía derrotar a 2 de los 4 Mahou y pelear contra el segundo más fuerte mientras esté en su forma normal. No usará su magia en esta pelea por la única razón que todavía estaba aprendiendo en cómo usarla y no tenía que cometer ningún error, así que solo confiaría en su chakra y aumentar su poder un poco con el ki. Espera, creo que se me está olvidando algo, pensó Naruto. Un clon apareció a su lado. Recoge la energía natural que puedas, le dijo Naruto a su clon, que solo asintió y desapareció en un destello negro. Ra-a-a. El campo fue aplanado por el gran rugido de la mujer, provocando que las 3 adultas coloquen barreras para protegerse a ellas y a la nobleza Citri. Por suerte el clon había desaparecido muy lejos de ahí.
La dragona y el Otsutsuki se lanzaron contra cada uno, encontrándose en medio de los dos, causando una gran onda de choque que volvió a aplanar aún más el bosque. Joder, ni así es suficiente, esta mujer todavía era más fuerte que yo, solo tengo que detenerla hasta que el clon me mande la energía natural, pensó Naruto, esquivando una gran bola de fuego. Lanzado una gran esfera de viento, la dragona la esquivó con algo de facilidad. Elemento hielo, hacha Leviatán, exclamó Naruto, mientras que lanzó una hacha gigante hecha de hielo contra la mujer, que empezó a crear una esfera gigante de fuego. Rugido de fuego, exclamó la mujer, lanzado un gran rugido de fuego contra la hacha de hielo. No perdiendo ningún segundo más, Naruto ya estaba preparando otra técnica, canalizando la magia dragón Slayer de Godzilla, que le permite al usuario crear, controlar y transformar en energía nuclear barra explosiones en voluntad. Magia dragón Slayer del dragón nuclear. Loner Star barra estrella solitaria, en la mano de Naruto apareció una esfera nuclear que fue lanzada contra la dragona, puño del sabio dragón. Con unas de sus piernas salió disparado un puño de energía de un color rojo negrizo que conectó contra el ataque nuclear de Naruto. Cuando las dos técnicas chocaron, provocó que el dragón y Otsutsuki salieran disparados por las ondas de choque que sus ataques habían causado, pero eso no los detuvo, los dos salieron disparados contra cada uno nuevamente, volviendo a chocar garra y puño. Su cuerpo estaba doliendo como la mierda, estaba abusando mucho su poder, las puertas internas era para cuerpo a cuerpo y él las estaba usando como un amplificador para sus ataques de chakra, los dos desaparecían y aparecía de la vista de las espectadoras solo pudiendo ver y sentir ondas de choque. Rugido del dragón nuclear, rugido del sabio dragón. Los dos lanzaron sus ataques que volvieron a chocar contra cada uno, estando en un estrago de poder, la técnica de la dragona empezó a tomar aún más terreno, provocando que Naruto empiece a bombear aún más magia en el ataque. La dragona aumentó aún más el poder del ataque, superando al de Naruto y consumiéndolo. Noelle y las quintillizas miraron esto con horror al pensar que Naruto fue asesinado. Sona no podía decir nada por la sorpresa del poder de su prometido, ella sabía que su prometido estaba vivo porque pudo sentir un pico de energía. La cortina de humo fue disipada por una onda de choque, dejando ver a Naruto que tenía un pigmento morado alrededor de sus ojos, y uno de sus ojos era de un color negro con la pupila rasgada de un color morado. Raya. Naruto dio un rugido atronador que hizo temblar todo y sorprendió a todas por el rugido de dragón, apareciendo enfrente de la dragona. A este le conectó un golpe atronador en la quijada de la dragona que la mandó a volar aún más alto, apareciendo arriba de la dragona. Naruto preparó su siguiente ataque. Que las siete estrellas traigan juicio sobre ti, gran chariote barra gran carroza. Siete círculos mágicos y conectados aparecieron en el páramo aplanado, mirándose como una constelación, y de cada uno de los círculos mágicos salió una gran ola de energía que se empezó a combinar en una ola de energía aún más grande. La gran ola de energía conectó contra la arena de los dragones, directamente pudiéndose escuchar un rugido de dolor por el poderoso ataque. Dolor, mucho dolor, eso fue lo que Naruto estaba sintiendo en estos momentos. Nunca hubiera combinado las puertas internas y el senjutsu, nunca lo había hecho, así que no sabía cuáles eran las repercusiones de combinar una energía explosiva como las puertas internas con una energía pacífica que era el senjutsu. Rugido. Omie, el chico fue arrastrado por todo el páramo desolado por una gran garra de dragón de color rojo, se sentía como su cuerpo se desgarraba, como varias de sus costillas se rompían y lo peor es que se regeneraba y volvían a ser rotas al instante. La dragona lo lanzó a gran velocidad estrellándose contra una montaña, pero el Naruto no tuvo tiempo de moverse porque la dragona a gran velocidad y con una aura de fuego lo tacleó por la montaña y no solo unas varias montañas, al final Naruto estaba más muerto que vivo, mientras que su cabello negro había tomado un tono carmesí y sus ojos estaban inyectados con sangre y muchas partes de la montaña estaban traspasando su cuerpo en partes vitales. La dragona lo lanzó contra otra montaña, destruyéndola al impacto y provocando que pedazos de montaña cayeran en el cuerpo inerte de Naruto. Los ojos en blanco de la dragón empezaron a parpadear en unos ojos ámbar con la pupila rasgada y una diminuta cantidad de energía oscura salía de su cuerpo. XXX, mami, mami, exclamó un chico de 14 años con un cabello blanco como la nieve, con una piel algo pálida y unos hermosos ojos azules como el océano más hermoso. ¿Qué es lo que necesitas, Naru-chan?, dijo una hermosa mujer con cabello largo de un color blanco con una piel pálida con unos ojos color perla que vestía un hermoso kimono de realeza. Dime, dime cuándo despertaré mis ojos especiales como Amurani y Agoromoni, exclamó el niño con una gran sonrisa en su rostro. Bueno, nosotros los Otsutsuki despertaremos nuestro dojutsu a la edad de 10 años porque somos los progenitores del ninsu, así que somos bendecidos.
O ya veo, pero ¿qué pasaría si no fuera un Otsutsuki como esos humanos Uchiha y Hyuga?, preguntó el chico con curiosidad. Bueno, Naru-chan, ellos son un caso diferente. Ellos son humanos, criaturas muy débiles y fáciles de controlar y engañar. Son como unos animales. Sí, porque en vez de aprender el ninsu, ellos crearon algo más débil que es el chakra, dijo el niño. Bueno, siguiendo, los humanos son frágiles y débiles, pero eso los hace peligrosos. Todas esas cualidades lo hacen seres que no pueden ser entendidos. Pero entonces, ¿cómo es que son como las bestias si son tan inteligentes?, dijo el chico. Bueno, eso es lo especial en ellos. Cuando estas bestias son llevadas a su límite, cuando son arrinconadas, estas bestias muestran sus verdaderos colores, demuestran que son capaces de todo solo para sobrevivir. Y ahí es cuando los Uchiha y Hyuga despiertan sus dojutsu. Los Uchihas tienen que experimentar algo traumático para poder despertar el Sharingan, y los Hyugas tienen que experimentar un gran dolor físico para despertar su Byakugan. XXX, oye Narugun, mira, desperté mi Sharingan, dijo una chica de 13 años de un cabello negro como la noche atado en una cola de caballo. Eso es genial, Satsu-chan, eso no es tan genial como mis cadenas de diamantina, dijo un chica rubia atada en dos coletas con unos ojos azules como el cielo con tres marcas de bigotes. Jeje, chicas, cálmense, las dos son muy geniales y fuertes, dijo el chico de pelo blanco. ¿En verdad piensas eso?, dijo la chica de cabello negro con un gran sonrojo en su rostro y actuando tímidamente. Claro que sí, son unas chicas muy fuertes y geniales, exclamó el chico dando una gran sonrisa, sonrojando aún más a las dos chicas. Bueno, tenemos que ir con Mikoto Kasan, así que nos vemos mañana, Narugun, exclamaron las dos chicas, empezando a correr hacia su casa. Suspiro. Ya veo, ella despertó su Sharingan por tener a la muerte frente de ella. Me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera despertado mis dojutsu de la misma manera, dijo el chico de pelo blanco, mientras que en cada uno de sus ojos aparecieron sus dojutsu. El primero era el Tomoe Rinnegan y el otro era el Tenseigan. El plan está siguiendo como madre lo planeo, solo tengo que esperar un poco más. Pero ¿y si este plan no funciona? ¿Qué tal si los otros Otsutsuki vienen a este planeta? XXX, todo estaba en silencio, las espectadoras solo miraba la montaña destruida donde estaba Naruto enterrado. Las hermanas Nakano estaban llorando unas más que otras, Noelle estaba arrodillada mientras que muchas lágrimas salían de sus ojos, Sona y Tsubaki sienten una punzada de dolor en su corazón, y las otras chicas solo estaban sorprendidas por lo que habían presenciado. Ersa no podía negar que le dolía el corazón. El hombre que había tomado su interés fue asesinado por su madre, pero no tenía odio a su madre, solo estaba dolida. El cielo se empezó a oscurecer, relámpagos empezaron a caer del cielo y empezó a llover, todo el lugar empezó a temblar furiosamente y de la nada todo se detuvo. El cielo se llenó de una luz casi divina barra angelical y las nubes se empezaron a separar. Una mano salió de los escombros cada vez más y más, el cuerpo de Naruto empezó a salir, parado enfrente de la arena dragona, estaba un Naruto completamente curado y sus ojos cerrados. Rugido. Si estás en lo cierto, dragona, estás muy correcta, esto apenas acaba de empezar, rugió Naruto con una voz y rostro enloquecido, mientras que había una gran sonrisa que partía su rostro y sus ojos, que ahora tenía una pupila verde rodeada por un iris en forma de flor verde y blanco, y el otro ojo tenía la esclerótica y iris de un color morado con círculos concéntricos que cubren el globo ocular, mientras que contenía tres tomoe en sus dos círculos más interiores para total de seis tomoe. Un cuerno salía de su lado derecho y todo su brazo derecho estaba lleno de tatuajes que brillaban de un color verde esmeralda. Una bestia siempre muestra su lado más oscuro cuando está al borde de la muerte, y en estos momentos Otsutsuki Naruto era el único que estaba en control. Naruto a gran velocidad se lanzó contra la dragona, que no tuvo tiempo para reaccionar al ataque de Naruto. Naruto le conectó un gran puñetazo en el estómago, mandándola a volar hacia los cielos. Naruto no dejando su ataque y saliendo disparado contra la dragona, Naruto cargó un gran puño cargado con el elemento hielo. La dragona apenas pudo esquivar el ataque del Otsutsuki. Naruto se quedó viendo a la dragona con la sonrisa todavía plasmada en su rostro. Jejejajajaja. Hace mucho tiempo que no me había divertido tanto, gritó Naruto, mientras que su unicuerno empezó a desaparecer y en vez dos cuernos de un color negro aparecieron en su frente, mientras que su tatuaje empezó a brillar aún más y empezó a cubrir el lado derecho de su rostro hasta su ojo. Sonido de estática. Dos rayos de pura energía chocaron entre ellos, los vientos se volvieron furiosos causando tornados eléctricos. Naruto y la dragona chocaron entre ellos. Naruto tenía todo el cuerpo cubierto en una energía de color esmeralda, mientras que la otra persona era cubierta por una aura de color roja como la sangre.
La cámara se enfocó en Naruto, que estaba cubierta en la energía esmeralda, más específicamente en sus ojos. Sus ojos tenía una pupila verde rodeada por un iris en forma de flor verde, esmeralda y blanco. Esos hermosos y poderosos ojos brillaron con intensidad y solo se pudieron escuchar unas palabras. Shinra Tensei. Fin de capítulo.